Todos son bienvenidos, queremos darle gracias a Dios, gracias a Dios que nos da oportunidad de estar aquí. También queremos enviar un saludo para todos los amigos, hermanos que nos siguen en esta transmisión. Queremos enviarles un cordial saludo. Deseamos que Dios este día nos dé de su bendición. Ya lo he estado haciendo a través de estos cantos, he estado derramando de su bendición para cada uno de nosotros, su espíritu, su presencia, su paz. Y también una plenitud que nos comparte el poder estar en su presencia es llenar nuestra vida de Él. Y vamos a continuar hablando sobre estos mensajes que hemos tenido, este ciclo que se titula El Evangelio de Cristo y los falsos evangelios. Entonces hemos estado ya abordando varias enseñanzas sobre falsos evangelios que se transmiten, que se comparten y que a veces son precisamente causa del error, causa de no encontrar realmente la salvación. Entonces ya hemos estado abordando varios temas, varias enseñanzas al respecto. El día de hoy vamos a iniciar hablando acerca del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca del mensaje que predicó Jesús, o el mensaje que predicó Cristo. Es el tema del día de hoy. Yo quiero invitarle para que leamos lo que dice la Escritura aquí en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice el verso 14, el versículo 14 de este Evangelio, el verso 15 también vamos a estar leyendo. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuelvo a darle lectura a la cita, es Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí nosotros estamos viendo cómo Marcos, que es precisamente el primer evangelio que se presenta para la comunidad cristiana, y no solamente para la comunidad cristiana, sino para todo aquel que estaba queriendo buscar de Dios, buscando el reino de Dios. Es el primer evangelio que aparece en el primer siglo, es el primer evangelio que se escribe y que se escribe precisamente para transmitir y mostrarnos a Jesús, hablarnos de Cristo. Y precisamente este evangelio lo que trata de transmitirnos es cómo Jesús inicia predicando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo podemos leer los evangelios, ahí encontramos el mensaje que Jesús predicó.
Y precisamente el evangelista Marcos trata de hacernos ver a nosotros, de mostrarnos a través de esto que estamos leyendo y que está aquí escrito, nos trata de mostrar qué era el mensaje, cuál fue ese mensaje que predicó Cristo, cuál fue ese mensaje que el Señor Jesucristo estuvo anunciando en ese momento, en ese entonces, cuando Él inicia a compartir públicamente. Ese es el contexto histórico. El contexto histórico es el momento en que Jesús comienza públicamente a transmitir la palabra de Dios. Ese mensaje que había recibido de lo alto, empieza Él a predicarlo y anunciarlo públicamente. Él visitaba los pueblos, las aldeas, las ciudades, hablando este evangelio. Entraba a las sinagogas, o bien lo podía haber hecho a la orilla del mar, o quizás en una montaña, y muchas personas con él ahí queriendo escuchar ese mensaje, y anunciaba el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Es precisamente lo que se encarga este evangelista de decirnos, el evangelio que Cristo estuvo predicando, el evangelio que Cristo vino a anunciarnos, el mensaje que predicó Jesús. ¿Cuál es ese mensaje? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo cual arrepentíos y creed en el evangelio. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento, pero de aquí podemos realmente tomar varias enseñanzas. Podríamos tomar qué es el reino de Dios. Podríamos hablar del arrepentimiento y también vamos a hablar acerca del creer, de la fe verdadera, porque esto es lo que comprende precisamente el evangelio de Cristo, el evangelio que predicó Jesús. Ahora, la verdad es que si usted y yo recordamos, la palabra nos muestra que la gente en ese entonces estaba con una expectación. La gente tenía una esperanza de algo nuevo. Y mire, la verdad es que aquí en este país, hace 15 días, pues este país de alguna forma toma decisiones sobre el rumbo de esta nación, toma decisiones votando, la gente queriendo buscar que haya cosas diferentes, y pareciera que eso es lo que se percibe, que las cosas puedan ser distintas, diferentes. Pareciera que la gente manifiesta un hartazgo a cómo se ha vivido, a cómo se han hecho las cosas, etcétera. Pero mire, la verdad es que las cosas que la persona tiene como una esperanza, lo que el evangelio trata de transmitirnos es la verdadera esperanza, el verdadero cambio, los cambios que vienen a una persona, a una vida, inclusive a un pueblo, a una ciudad, a una nación misma, por causa del evangelio. Y el evangelio es precisamente lo que produce un cambio significativo, real, verdadero, importante y aún trascendente dentro de un ámbito, de todo el ámbito social. Ahora, el evangelio nos ha sido dado a cada uno de los que hoy estamos aquí, los que escuchamos este mensaje, los que oyen esta palabra. A ti que nos visitas el día de hoy por primera vez, o alguna otra ocasión has venido a este lugar, o los que constantemente estamos en este lugar, a través del evangelio nos es anunciado ese llamado a una esperanza real y verdadera, la esperanza que se funda o se fundamenta en lo que Dios puede hacer, en el cambio que Dios puede hacer. Ese cambio proviene de parte de Dios. Y quiero decirle que realmente nuestro país lo que necesita es un cambio que provenga de parte de Dios. Un cambio real y verdadero. El evangelio es anunciado con ese propósito. Y vamos a entender precisamente el día de hoy esta parte que comprende el mensaje que predicó Cristo. El propósito, vamos a ver el propósito de este evangelio. El propósito del evangelio de Cristo. El propósito del evangelio de Cristo es que el hombre conozca el camino a la salvación. Cuando Jesús anunciaba, predicaba,
junto con su mensaje, su enseñanza, la doctrina, Jesús también ayudaba a las personas en su necesidad. Hacía misericordia, ayudaba a los enfermos, más bien sanando a los enfermos, ayudando a los necesitados, dando palabra de consuelo, a lo mejor aquella persona que estaba afligida por la pérdida de un ser querido. Recuerdo a Jairo, por ejemplo, cuando perdió a su hija, Cristo se encuentra con él y entonces Cristo trajo una nueva esperanza a ese hombre, resucitando a su hija. Entonces vemos a Jesús que cuando él hacía todas estas obras, era el momento para predicar el Evangelio. Y el Evangelio tiene como propósito mostrarnos que el hombre conozca el camino a la salvación. Ese es el propósito del Evangelio y esto es lo que usted y yo necesitamos conocer, conocer el Evangelio de Cristo. Quiero invitarle para que hagamos una oración y pongámonos en las manos de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos, pidámosle a Dios, hablemos con Él, usted ahí en su lugar, aún siguiendo esta oración que hace un servidor, podemos acercarnos a esta presencia, a la presencia de Dios, el cual se ha acercado también a nosotros por su amor y su misericordia. Gracias te damos, Señor. Gracias por estar entre nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que tú estés manifestándote entre nosotros este día, Señor. Que tu palabra esté, Señor, siendo viva, eficaz en nuestras vidas. Señor, estamos delante de ti y nos encontramos con necesidad, Señor. Requerimos tu favor, Padre, requerimos tu ayuda. Ayúdanos en este día a comprender tu palabra. Queremos, Señor, rogarte que el Espíritu que es santo, Señor, nos visite, trayendo entendimiento, trayendo claridad, trayendo convicción, Señor. Trayendo, Señor amado, aún la convicción que dice la Escritura, de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Necesitamos la obra que solo tu Espíritu puede hacer entre nosotros. Ábrenos las Escrituras, así como Cristo les abrió las Escrituras y el entendimiento a los que iban camino a Emaús, Señor. Que así también nuestro corazón pueda ser hoy entendido en tu palabra, Señor. Aquí estamos, nos ponemos en tus manos. Requerimos de ti, Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu que es poderoso y que es santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte tu ayuda y te agradecemos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por los que escuchan este mensaje, por aquellas personas que están siguiendo este mensaje, Señor. Ayúdales también donde quiera que ellos están. Señor, a los que estamos en este lugar, derrámanos de tu gracia, de tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, gracias te damos. Podemos tomar nuestro lugar, gracias. Entonces, el propósito del Evangelio de Cristo es que el hombre conozca el camino a la salvación. Y vamos a ver una cita aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, por favor, porque nos habla de ese propósito. Este propósito que estamos aquí comentando, nos lo dice aquí Romanos, capítulo 1, podemos leer el versículo 16, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, gloria a Dios. Dice aquí que el propósito que tiene Dios a través de su evangelio es manifestar la salvación o traer salvación. Y dice, ¿para quién es presentado o para quien es puesto delante esa oportunidad, esa gracia, ese regalo, ese ofrecimiento de encontrar salvación? ¿A quién Dios le ofrece la salvación? Dice, a todo aquel que cree,
A todas las personas que reciben ese evangelio, a todas las personas que escuchan el evangelio de Cristo, aquellas personas que reconocen su condición y su necesidad, para todos ellos es presentado el evangelio de Cristo. Es puesto delante para todas las personas. Es decir, este evangelio no es exclusivo para ciertas razas, para ciertas posiciones sociales o culturales. No es para personas distinguidas. No es para las personas que tienen cierta clase social en su vida, o a los que son ricos, o a los que pertenecen a tal nación, o los que son de tal raza y vienen de tal linaje. No es exclusivo. Este evangelio está anunciado para todas las personas, para toda gente, para todo corazón que requiere y que reconoce su necesidad de conocer a Cristo y de ver la salvación y de hallar la salvación. Dice, para todos aquellos, para todo aquel que cree. Después habla diciendo del judío y también del griego. ¿Sabes? No es que solamente está hablando aquí de dos personajes o de dos naciones en particular o de dos culturas, sino que está hablando realmente para todas las personas. Este evangelio ha sido dado para todos los que lo escuchan. Ha sido enviado con ese propósito, que todo aquel que oye el evangelio conozca el camino de la salvación y pueda encontrar esa salvación. Amado amigo, entonces Jesús te ha traído a este lugar y te ha hecho conocer el evangelio. Quizás en este lugar, escuchando una enseñanza, alguna persona que te invita a oír la palabra de Dios, quizás tu madre, tu padre, algún familiar, algún vecino, alguna persona que estima y que ve la necesidad que puede haber también en tu vida, así como Cristo también veía esa necesidad que había en nuestros corazones y nos trajo a su presencia para que conociéramos también el camino a la salvación. Hoy Jesús hace eso, trayéndote a este lugar, permitiéndote escuchar este mensaje para que tú conozcas el camino a la salvación. Ese es el propósito del evangelio. El propósito del evangelio es que el hombre encuentre la salvación. El evangelio no tiene como propósito que las iglesias se distingan entre si usan velo o si oran con tal posición, o si a lo mejor diezman, ofrendan, o si a lo mejor ellos guardan este día y guardan aquel. O sea, el evangelio no se centra en hacer distinciones doctrinales. El evangelio se centra en que el hombre conozca el camino a la salvación. Pero sabes, la realidad es que también, como hemos estudiado, los falsos evangelios a veces son un obstáculo para que las personas conozcan esa salvación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Los falsos evangelios son un obstáculo para que las personas conozcan la salvación, porque se centran en otros aspectos de los cuales el evangelio no está anunciando. Como ya hemos estudiado, cada uno de esos evangelios que se han estado refiriendo en este lugar, el evangelio de acepta a Cristo, que son evangelios que realmente estorban a las personas, falsos evangelios que son un impedimento para que las personas realmente encuentren su salvación, recibiendo según la persona en su corazón a Jesús y no habiendo un compromiso, repitiendo un rezo solamente, diciendo ya acepté a Jesús en mi corazón y no habiendo un compromiso con Cristo. Son evangelios que estorban para que realmente la persona halle, encuentre, alcance su salvación o inclusive permanezca en la salvación. El evangelio y el proceso y cada uno de estos falsos evangelios se han estudiado. El falso evangelio de las emociones, el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la predestinación, etcétera, habiendo más evangelios falsos que de alguna forma han estorbado para que el evangelio de Cristo actúe en los corazones de las personas. Y mira, hay iglesias que se encargan más de promover esos falsos evangelios que el evangelio de Cristo, siguiendo más la doctrina del hombre, queriendo pregonar o distinguirse porque ellos anuncian eso, porque ellos predican eso, porque ellos son personas que se distinguen
distinguen de otras iglesias y de otros movimientos, de otras organizaciones religiosas, porque ellos predican ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicó Cristo? Necesitamos ir a ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicó Cristo? Vamos a verlo precisamente también aquí en Mateo capítulo 4, el verso 17. Ya lo veíamos en Marcos capítulo 1, verso 15, en el versículo 15. Ahora lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4, el versículo 17. El mensaje que predicó Jesús. Nosotros requerimos conocer ese mensaje, porque Jesús venía a traer el Evangelio, el mensaje de Dios. Dice aquí en Mateo 4, el verso 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es precisamente el mensaje que comienza anunciando el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo no venía diciendo acéptenme. Cristo no venía anunciando una predestinación. Mira, si yo te doy la salvación, siempre vas a ser salvo. Recíbeme en tu corazón, declárame nada más por fe y entonces ya. No, Jesús no venía a hacer eso. Jesús no venía a predicar a las personas: mira, si oro por ti, pongo las manos sobre ti y te caes al piso, entonces tú ya eres salvo, tú ya has recibido el Espíritu Santo. Eso no es lo que anunciaba Jesús. Ese no era el mensaje de salvación que anunciaba Cristo. Cristo vino a anunciar el mensaje para que podamos encontrar la salvación. Y ese mensaje dice aquí: arrepentíos, arrepentíos. Este es el mensaje que vino a anunciar el Señor Jesucristo. El mensaje a un arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Ese es el mensaje que vino a anunciar el Señor Jesucristo, y ese mensaje comprende el Evangelio. El Evangelio comprende, como veíamos ahí en Marcos capítulo 1, el verso 15, el Evangelio comprende en un llamado al arrepentimiento y en un llamado a creer precisamente en ese Evangelio, en el Evangelio de Cristo, a creer en la obra que ha hecho Cristo. Al dar su vida, al morir por los pecados de los hombres, al levantarse de entre los muertos, resucitar al tercer día, el Evangelio nos habla del amor de Cristo, nos habla precisamente de que Cristo es Dios, que Cristo vino a dar su vida por nosotros los pecadores, y el creer precisamente en Jesús, en su muerte. Creer que Jesús ha dado su vida para rescatar la tuya, en eso comprende el Evangelio. Pero inicia este Evangelio haciéndonos un llamado al arrepentimiento. Entonces, esto es algo importante de este Evangelio, y es fundamental del Evangelio hacer el llamado al arrepentimiento. En eso consistía el mensaje de Cristo. Ahorita vamos a observar algunos textos más, cómo Jesús nos hace ese llamado, manifiesta ese llamado. Cristo lo habló, lo podemos observar descrito en los cuatro evangelios. Pero ¿en qué consiste la palabra arrepentimiento? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta palabra que leímos aquí, arrepentíos, en Mateo 4:17, la palabra arrepentíos viene de un concepto griego que se pronuncia metanoia. Ese concepto griego o esa palabra griega, su significado no es solamente sentir tristeza. Esa palabra significa cambio total de mentalidad. La palabra arrepentimiento entonces significa un cambio total de la mentalidad.
un cambio de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Y mire, eso es lo que realmente significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es sentir una vergüenza de haber ofendido a Dios. Esa vergüenza te lleva a empezar a tener un cambio de pensar en tu vida. Una manera de pensar diferente, y no solamente te quedas en los pensamientos y en las buenas intenciones y en los buenos deseos, sino que se concreta en acciones, en hechos. Y mira, la verdad es que a veces, por ejemplo, las personas tienen cierta desconfianza de si va a haber un cambio, si habrá un cambio real y verdadero. A veces la gente dice, bueno, del dicho al hecho hay un grande trecho. Y sacan refranes haciendo referencia que muchas veces están las buenas intenciones, los buenos propósitos, las promesas, pero los hechos son los que son tangibles, importantes, necesarios. A veces eso es muy fácil pedir y buscar de los demás. A veces eso queremos exigirlo a otras personas, que las personas cambien, que sean diferentes. El esposo espera de la esposa que cambie, que sea distinta, que sea una mujer diferente, transformada. Y mira, así los padres esperan de los hijos esperan que los padres cambien. Y mira, así espera uno que los políticos cambien. Yo quiero decirte algo, la verdad es que el cambio empieza en cada uno de nosotros. Cuando tú te arrepientes, yo creo que es ahí donde Dios quiere realmente hacer un cambio en tu propia vida. No estés esperando a que tu esposa cambie, no estés esperando a que tus padres cambien, no esperes a que tus hijos sean diferentes, no esperes a que los demás estén siendo diferentes. Dios te hace un llamado a ti, y ese llamado es al arrepentimiento, a que tú te entregues, que tú cambies, que tú entregues tu vida a Dios, que des cuenta de cómo has vivido, te des cuenta de cómo tus hechos han sido delante de Dios. Tu vida, tus palabras, tus acciones, allá en lo oscuro, lejos de tus padres, lejos de ciertas personas, ¿cómo ha sido tu proceder? Donde no está tu esposa, donde no están tus hijos, donde no está la familia que te conoce, quizás has hecho muchas cosas vergonzosas. Bueno, todas las cosas están desnudas delante de Dios. Dios conoce todo lo que tú has hecho. Delante de Él todo es descubierto. Jesús sabe todo lo que tú has hecho, sabe cuáles son tus pensamientos, aun cuando no los has declarado, no los has anunciado, aun cuando no le has dicho a nadie, cuáles son los más íntimos pensamientos que tienes. Si tienes odio y resentimiento hacia alguien, si deseas que a alguien le vaya mal, si en tu corazón has estado codiciando cosas, has estado anhelando cosas, o estás pensando cosas sucias que han ensuciado ahí tu corazón, tu mente, estás dando vueltas a cosas ahí en tu alma. Jesús conoce todo eso. Y sabes, esas cosas seguramente son sumamente vergonzosas. Delante de Dios son cosas vergonzosas. Dios te hace un llamado a que te arrepientas de eso, de tus pecados. ¿A cuántas personas en este tiempo, la verdad, les da igual cómo viven? Los jóvenes les da igual cómo vive, o sea, cómo está en su vida, a pesar de que hay padres que les instruyen, padres que a lo mejor les quieren ayudar a que cambien, a que sean diferentes. Y hay jóvenes que a lo mejor les da igual cómo hacer su vida. Hay personas que no les importa su matrimonio, hombres que no les interesa su matrimonio, mujeres que no les interesa su matrimonio, que no les importa afectar a los demás, que a lo mejor roban, que mienten, que cometen adulterio, que están en la fornicación, que van tras los pecados. ¿Cuántas cosas el hombre está haciendo sin importar lo que está dañando a los demás? Se justifica, encuentra argumentos, encuentra de alguna forma cómo decir, bueno, pues todos lo hacen, todos hacen lo mismo, todos mienten, todos se enojan, todos tienen este sentimiento. Yo veo muchos jóvenes que son así, ¿por qué yo no lo habría de ser también? Y empiezan a buscar justificaciones. Quiero decirte que todas esas cosas dan testimonio que son cosas de las cuales tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento nos hace un llamado a cambiar la mentalidad. Esa mentalidad que ha justificado el pecado, y seguramente tú has justificado el pecado en tu vida, queriendo encontrar culpables de por qué eres así,
queriendo encontrar a otras personas, a lo mejor comparativamente, o sea, comparándote con ellos, tú dices, bueno, es que él también lo hace, ¿por qué no lo habría de hacer yo? Es que si mi mamá que dice que es cristiana, es que mi papá si dice que es cristiano, es que fulanito de tal, mira el hermano, si él es así, ¿por qué no lo habría de ser yo? Mira, tú has tratado de encontrar una mentalidad para justificar el pecado en tu propia vida. Y eso no es lo adecuado. Dios va a mostrarte y Dios te va a hacer ver que esas cosas de las cuales tú has tratado de justificar, esas cosas no tienen argumento para ser justificables. No se mantienen como una justificación. El proceder tuyo no es justificable. El actuar, las cosas como tú has vivido, abrazando el pecado, viviendo en la fornicación, en el adulterio, en las borracheras, en las maldiciones, deseándole la muerte a alguna persona, en tu corazón albergando una sed de venganza, un día desquitarte, un día pagar el mal que te hicieron y cobrártelas todas y cobrar con el mal, pagar con mal lo que mal te hicieron. Estás ahí en tu corazón con todo eso no tiene justificación, y quizás hay corazones aquí que se han justificado con una mentalidad justificando el pecado, avalándolo, siendo permisiosos con el pecado. Soy joven, tengo muchos años por delante, yo creo que puedo hacer muchas cosas en mi vida. Es que las restricciones, la religión es para esas personas, no es para mí. Es que los mandamientos de Dios están ahí en la Biblia, pero ¿quién escribió la Biblia? La Biblia la escribieron los hombres. Y empieza el hombre a tratar de querer justificar su proceder. Quiero decirte algo, no serán justificación todos esos argumentos, ni son ni serán justificación en el proceder del hombre. Entonces Dios te manda a que te arrepientas de esa mentalidad que has tenido, de querer justificar el pecado en tu vida, querer abrazar el pecado y entonces cambiar a esas acciones diferentes. Si antes mentías, ahora habla pura verdad. Si antes robabas, pues ahora trabaja con tus manos para sustentar tu vida y aún los que estaban a tu alrededor. Si antes le eras infiel a tu esposa, ahora mantente fiel hacia ella. Si antes eras una persona que deseabas el mal a alguien, ahora desea cosas buenas para esas personas. Ora por ellos, pide por ellos. Son cambios, son acciones. Es un cambio de mentalidad y un cambio en las acciones. Yo quiero decirte algo, eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Pero mira, la verdad es que ese arrepentimiento también produce una tristeza. Ese arrepentimiento debe de estar acompañado de una tristeza. La tristeza que solamente puede producir el Espíritu Santo en tu vida. ¿Quién de los presentes tendría el valor el día de hoy de pasar aquí al frente y confesar sus pecados y anunciar las cosas que tú has hecho en tu vida? ¿Quién de los presentes podría tomar este micrófono y decir, yo quiero pedirle perdón a Dios, y empiezas a enumerar aquí al frente todos tus pecados? Todos los pecados que tú has cometido. Aquí está a lo mejor tu esposo, está tu mamá, aquí hay una persona que te conoce y quizás de solamente escuchar las cosas que tú has hecho, que tú has dicho, los pensamientos que has tenido, ya empezarías a sentirte avergonzado. A lo mejor eso es lo que te detendría a venir a este lugar. Se van a enterar, van a saber lo que yo he hecho. Aún aquellas cosas de las cuales no le he confesado a nadie, y quizás el escucharlo a lo mejor hasta te haría cambiar de color de piel. A lo mejor las personas que te conocen se sentirían apenadas, avergonzadas, sabrían, oye, eso no lo había contado. Aún entre los amigos se dirían, oye, eso sí no me lo había dicho. Y estarían ahí ruborizados, estarían ahí apenados, a lo mejor les daría pena escuchar esas cosas, tus relaciones ilícitas, tu pecado de fornicación, tus pensamientos obscenos, todas las cosas que ha habido ahí en tu corazón, tus pensamientos hacia tus padres, las cosas que hay ahí en tu alma, las cosas que haces en secreto cuando vienes aquí, alabas a Dios, y quizás estando muy lejos, haces cosas diferentes. Con esas manos
Aplaudes a Dios, pero con esas mismas manos haces daño a tu prójimo. Robas, le pegas a alguien, haces señas obscenas. O quizás a lo mejor con esas manos has incurrido en impureza en tu vida, en tu cuerpo. Has dañado a otros con esas manos. Imagínate pasar al frente y confesar eso. Seguramente habría una vergüenza profunda por haber ofendido a Dios de esa manera. Bueno, quiero decirte que ese sentimiento, tarde que temprano, lo vamos a tener todos. Tarde que temprano. Y es mejor que ese sentimiento lo tengamos en esta tierra y no cuando estés tú delante de Dios. No cuando estemos en la presencia de Dios y entonces sean abiertos los libros de tu vida. Y sea abierto el libro de todo lo que tú hiciste, de las cosas que tú hiciste. Y ahí habrá una multitud de personas, millares y millares de gente, esos libros abiertos y será hablado, será anunciado y se dirá: fulano de tal fecha cometió esto. Y eso que nadie sabía, y eso que tú guardabas en secreto, y esas cosas que nadie conocía, ese día será anunciado hacia los cuatro vientos. Todos sabrán y habrá vergüenza, confusión, lamento. Bueno, quiero decirte, eso produce el Espíritu Santo, una convicción. Yo quiero decirte que es bueno que el Espíritu traiga eso. Es bueno que el Espíritu Santo produzca eso en nuestras vidas. Es bueno que el Espíritu Santo produzca una tristeza, una vergüenza en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestra vida, a causa de los pecados. Porque mira, si no reconoces la gravedad de tus pecados, si tú no reconoces, si la persona no reconoce el cómo ha sido una persona que ha ofendido a Dios, no se puede arrepentir. No se puede arrepentir. ¿Cuántas personas a lo mejor llegan con buenas palabras diciéndole: ahora sí voy a cambiar, le dice al esposo? Ahora sí voy a cambiar, le dice a la esposa. Ahora sí voy a cambiar, le dice el joven a los padres. Ahora sí voy a cambiar, voy a ser diferente. Y la persona dice eso, dice de esa manera, pero no hay un cambio. Y a veces hasta con lágrimas. Y a veces ahí hasta con una cara que diría la gente: ay, este hombre, pobrecito, ojalá su esposa le dé el perdón, ojalá su esposa sí lo reciba, ojalá la esposa le dé otra oportunidad, ojalá sus padres vean que es un buen muchacho y que va a cambiar. ¿Cuántas personas podrían actuar de esa forma y hacer las cosas de esa manera, pero al poco tiempo otra vez están en la misma situación? Otra vez se encuentran en la misma condición. ¿Sintió vergüenza realmente? ¿Se sintió apenado? ¿Hubo realmente una aflicción en su corazón? ¿Hubo un quebranto en su vida? ¿Hubo un sentimiento de tristeza profunda? Quiero decirte que eso es algo que solamente el Espíritu produce. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de los Hechos. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Después el apóstol Pedro dice ahí el verso 38, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En este contexto, Pedro estaba anunciando el primer discurso, el primer mensaje, después de haber recibido una llenura del Espíritu Santo. Él, junto con los demás apóstoles y discípulos de Cristo, recibieron el Espíritu Santo, y entonces Él empieza a predicar a una multitud que estaba ahí murmurando, burlándose de ellos, y empieza a darles un mensaje y les lleva precisamente al punto donde Jesús había sido muerto, crucificado, había sido llevado a la muerte, y ellos eran culpables de la muerte de Cristo. Y eso es lo que les declara y los acusa el apóstol Pedro, acusa a estas personas de que ellos eran los culpables de que Cristo fuese crucificado. Vosotros crucificasteis a Dios, al que Dios había hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos oyen esa palabra, dice, se compungieron de corazón. Había tristeza en su corazón. Sintieron como que algo atravesó sus almas. Algo atravesó su ser.
Algo atravesó su corazón, su alma y su espíritu, y entonces ellos se sintieron avergonzados de su pecado, avergonzados de su incredulidad, avergonzados de su falta de fe en Cristo, de haber recibido ese mensaje y de haber creído las palabras de Cristo. Ellos no recibieron esa palabra y además llevaron a la muerte a Jesús. Bueno, por esa causa ellos se sintieron compungidos. La palabra compungir quiere decir entristecido. Una persona que se siente sumamente entristecida. Y Cristo les fue anunciado ahí. Pedro les dice a esas personas que al estar en ese estado, al encontrarse en ese estado, necesitan arrepentirse. Bueno, entonces el arrepentimiento consiste en un cambio de mentalidad, de acciones, sintiendo vergüenza por haber ofendido a Dios. Entonces, arrepentirse es aborrecer el pecado. Y cada uno de los presentes sabe cuáles son sus pecados. ¿Cuáles son tus pecados? Hay pecados que son personales, que son más de ti. Hay pecados que son familiares. A veces hasta la familia se une al pecado. Se une al pecado, se participa del pecado, se hacen cómplices del pecado. Se encubre el uno al otro, se ayudan en el camino, o sea, para ese camino de maldad, se fomenta el pecado entre ellos mismos, se lleva a las personas, a las siguientes generaciones a transitar los mismos caminos. Si el padre era ladrón, entonces mira, después a sus hijos les enseña a robar. Si el padre era mentiroso, después él a sus hijos les enseña a ser mentirosos. Entonces hay pecados que son personales, pero hay pecados que también son familiares. Ahí está la madre manipuladora y enseña a sus hijas a ser manipuladora también. Ahí está el padre borracho y enseña a ser borrachos a los hijos. Ahí está el padre adúltero y enseña a los hijos a cometer el adulterio también. ¡Qué terribles son esas familias! ¡Cuánta desgracia, cuánta calamidad, cuánta la verdad destrucción, cuánto mal cae en esas familias que los padres enseñan a sus hijos a andar en el camino del pecado! Por eso es necesario el llamado al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque si tu padre no se quiso arrepentir, a ti te hace el llamado Dios para que tú te arrepientas, para que aborrezcas ese pecado, que puede ser un pecado personal, pero es un pecado que ha estado ahí en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con los tuyos. Rechaza ese pecado, como dice aquí, rechaza el pecado y comienza a hacer aquello que es agradable a Dios. Aborrecer el pecado. Inclusive hay pecados nacionales. Hay pecados por los cuales se conocen ciertas naciones, ¿no? Naciones que se conocen porque el pecado predominante es la idolatría. Porque el pecado predominante es la borrachera. O porque el pecado predominante es la flojera, la ociosidad, la pereza, la corrupción, la borrachera. Las drogas, el robo. Y hay gente que se distingue, o naciones, comunidades, pueblos que se distinguen. Hay pueblos en este país, mira, que todos se han dedicado al narcotráfico, a sembrar ahí hierbas, a sembrar ahí cosas que hacen daño a otros. Y hay pecados que se distinguen hasta por ciertas regiones y por países, naciones. Bueno, pues Dios nos llama a aborrecer el pecado. El arrepentimiento es un llamado a aborrecer el pecado, a rechazarlo y comenzar a hacer aquello que sabemos que agrada a Dios. Porque estamos convencidos de haber insultado a Dios con nuestras malas acciones. Y tú debes de estar convencido que tus pecados han subido hasta la presencia de Dios. Porque tus pecados han llegado hasta la presencia de Dios. Porque tus pecados, porque los pecados de tu familia, los pecados que tú has cometido, los pecados que ha cometido esta nación, han subido hasta la presencia de Dios. Esos pecados están delante de Dios, esos pecados están ahí y Dios presente está viendo todas las cosas que el hombre ha hecho. Vamos a ver, por ejemplo, los pecados que Dios marcaba de una nación.
Vamos a ver lo que dice Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y esto me recuerda también otra ciudad similar. Aquí está hablando de Nínive. Jonás fue enviado a Nínive, y lo que Dios le decía a Jonás: ve a esa ciudad, porque su maldad está delante de mí, ha subido su maldad delante de mí. Y si tú recuerdas, fue algo similar lo que pasó con Sodoma y con Gomorra, porque la iniquidad que cometía aquella ciudad ya había subido hasta la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es eso? O sea, ¿sube así como el vapor? ¿Sube como el humo? ¿O cómo es eso? Es tanta la maldad que comete la persona, un pueblo, una ciudad, una nación, que eso está constante, continuamente y constante y continuamente hay un clamor delante de Dios. Señor, ese pueblo vive ofendiéndote. Esa tierra vive ofendiéndote. Ese hombre, mira, que está ahí en la iglesia sentado, vive transgrediendo tus mandamientos. Esa persona que un día está ahí en la iglesia y otro día vive haciendo lo malo, Señor, está transgrediendo tus mandamientos. Y seguramente hay un clamor que sube a la presencia de Dios contra ti, y la verdad puede ser hasta contra mí. Un clamor que sube a la presencia de Dios, un clamor, aún la misma creación dice, cuando Caín mató a su hermano Abel, dice que la tierra clamaba la tierra, porque esa sangre que fue derramada sobre la tierra, la sangre de un inocente fue derramada sobre la tierra, y la tierra clamaba a Dios como pidiendo justicia. Y imagínate, la misma creación se hastía. Hay un hartazgo en la creación por el pecado que comete el hombre. Por eso Dios luego ponía por testigo, como diciéndole al pueblo de Israel, ¿recuerdas? Hoy pongo por testigo al cielo y a la tierra delante de ti, que pongo el camino de vida y el camino de muerte. Escoge pues el camino de vida. La tierra, la creación misma gime porque las cosas sean diferentes. Pareciera que la única persona que no gime eres tú por tus pecados. La única persona que no gime por los pecados eres tú. La única persona que no se ha dado cuenta de la gravedad de los pecados eres tú. No te das cuenta, te has hecho cómplice, estás albergando ahí el pecado. Te has hecho cómplice de pecados familiares, encubres al padre, encubres a la madre, se encubren unos a otros, se involucran en los pecados, están haciendo el pecado, y esos pecados suben a la presencia de Dios. Están delante de Dios, son las únicas personas que no se dan cuenta de cómo está su vida y de cómo están sus pecados. Hoy necesitas reconocer cómo está tu vida de Dios. Hoy necesitas reconocer cómo está tu vida delante de Dios. Necesitas tú estar convencido de que has insultado a Dios con tus malas acciones, con tus pensamientos, con tus obras, con aquellas cosas que has vivido, con las cosas que has ocupado tus manos para lo malo, con lo que tus ojos han mirado ahí en el internet, en los teléfonos, ahí en la pantalla, con lo que tú has estado deleitándote en tu corazón. Tus pensamientos han vagado por toda la tierra en la inmoralidad, en la impiedad, en la vanidad, en las cosas de este mundo, deleitándote en las cosas de esta tierra y no queriendo buscar las cosas de Dios. No buscas la oración, no buscas la reunión, no buscas las cosas de Dios, estás buscando el pecado, estás queriendo justificar tu vida, estás esperando que te abran la puerta para que te vayas al pecado. Estás queriendo correr tras aquellas cosas. El único que no ha querido ver su condición eres tú mismo. No has sido convencido de que has insultado a Dios. No has sido convencido de que necesitas arrepentirte. Necesitas clamarle a Dios y pedirle perdón por tus pecados. ¿Cómo está tu corazón lleno de inmundicia? ¿Tu corazón negro, sucio, corrompido? ¿Cómo ha estado tu corazón hasta este día? Pareciera que los únicos que no somos convencidos de los pecados somos nosotros mismos. Arrepentirse es aborrecer el pecado.
es rechazarlo y es comenzar a hacer lo que agrada a Dios, convencido de haber insultado a Dios. Y ese evangelio de arrepentimiento lo predicó Jesús. En los cuatro evangelios observas tú esto. Te doy las referencias, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo capítulo 4, el verso 17, lo leíamos hace un rato. Otro que ya leíamos en Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Lucas capítulo 13 también Jesús nos muestra que hacía este llamado al arrepentimiento. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús hablando a unos hombres que trataban de justificarse y decir: oye Señor, seguramente aquellos que Pilatos mató y que mezcló su sangre con los sacrificios fue como un juicio, como un trato de Dios para ellos, seguramente habrán hecho cosas muy horribles, muy horrendas. Y aquellos hombres trataban de justificarse, hacer sentir bien a sí mismos, darse una palmadita, besar su mano y darse la bendición y decir: nosotros estamos bien porque no somos como aquellos hombres que mató Pilatos ahí en el altar y mezcló la sangre de ellos con los sacrificios. Y Jesús les dice: no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Tienes que arrepentirte de todo pecado. Todo pecado. No importa si has dicho una mentira. No importa si has cometido un robo con una grande suma de dinero, lo que tú has hecho, ambas cuestiones son desagradables delante de Dios, te hacen culpable y no te dan crédito de poder heredar la vida eterna, no te dan el acceso para poder encontrar el reino de Dios. Necesitas arrepentirte de todo pecado. Juan capítulo 7, verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y aunque no está implícito la palabra al arrepentimiento, Jesús sí anunciaba, dice aquí, que el mundo lo aborrecía a él porque él testificaba que sus obras eran malas. Es decir, marcaba a los hombres su falta, sus pecados, sus delitos, sus obras impías, inicuas, aquellas cosas que ellos hacían mal. Él les decía: eso no es agradable a Dios, eso no es conforme a la palabra de Dios, eso no agrada a Dios, no es el propósito de Dios. Y él mostraba esas palabras: yo testifico de él que sus obras son malas. Hablaba del arrepentimiento. Bueno, este mensaje es el mensaje que Jesús recibió del mismo Padre. Es decir, este mensaje Jesús lo recibió del Padre. Juan 12, 49 al 50, dice aquí: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén, gloria a Dios. La Escritura entonces aquí, Jesús nos está diciendo que lo que Él anunciaba es lo que había recibido del Padre. El Padre le había dicho de qué anunciar, de qué predicar, cuál va a ser el mensaje. Y por eso Jesús, en los evangelios hemos observado solamente algunas citas. De entre las cosas que Jesús hablaba era precisamente esto, el arrepentimiento. Que el hombre se arrepintiera de sus pecados, que dejara de hacer lo malo, que se entregara a Dios, que guardara realmente su vida para Dios. Ese mensaje, ¿de quién lo había recibido? Del Padre, dice ahí. Ese mensaje de arrepentimiento es un mensaje divino. Por tanto, no debe de ser alterado ni tampoco debe de ser ignorado.
lo recibió directamente del Padre. Es un mensaje divino, no debe de ser alterado, ni tampoco debe de ser ignorado. No debe de ser ignorado. Mira lo que nos dice aquí el libro de los Hechos en el capítulo 17. No debe de ser ignorado ese mensaje. Hechos capítulo 17. Leemos aquí en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres. ¿En dónde? En todo lugar, que se arrepientan. Todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. No debe de ser ignorado, es una ordenanza, es un llamado que hace Dios, es divino ese mensaje, no debe de ser alterado, mucho menos debe de ser ignorado. Y Dios está llamando a los hombres a que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que se conviertan de sus malos caminos, que dejen sus pecados. ¿A quién? Todos los hombres, todo hombre que es consciente de su vida, de cómo ha vivido. Mira, tú que tienes razón, algunos se justifican y dicen, bueno, a partir de cuántos años ya me puedo arrepentir. A partir de que tú tienes uso de razón, a partir del momento en que tú sabes discernir lo bueno y lo malo, de aquellas cosas que saben que están mal en tu vida. ¿Y cuántas personas desde su juventud han incurrido en cosas malas? El hombre, Dios le llama a todos los hombres a que se arrepientan en todo lugar, en todo lugar. ¿Los de China necesitarán arrepentirse? Sí. ¿Los de Argentina necesitarán arrepentirse? Sí. ¿Los de Guatemala? Todas las personas necesitan arrepentirse. Algunos más que otros no. Todos por igual necesitan arrepentirse. Todas las personas, los mexicanos tendrán que arrepentirse. ¿Necesitan arrepentirse? Sí, necesitan arrepentirse. Todo hombre en todo lugar necesita arrepentirse. Los de esta comunidad necesitan arrepentirse. Ciudad Nezahualcóyotl necesita arrepentirse. Este México necesita arrepentirse. La respuesta es sí. ¿Tú necesitas arrepentirse? ¿Tu familia necesitará arrepentirse? ¿La iglesia necesitará arrepentirse? Amén. A veces las personas piensan que ese mensaje era para los inconversos, pero ¿sabes? Es un mensaje aún dirigido a la iglesia cristiana. Los últimos mensajes de Cristo hacia la iglesia fueron llamados al arrepentimiento. Nada más basta que tú veas lo que dice ahí el libro de Apocalipsis del capítulo 2 al capítulo 3. Los siete mensajes, exceptuando dos iglesias de ellas, a cinco de las siete iglesias, a cinco iglesias les hizo un llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, a la iglesia de Éfesos en capítulo Apocalipsis 5, capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis, Dios a la iglesia de Éfeso le hace ese llamado: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia necesitará arrepentirse. Sí, aquella iglesia que ha estado en la tibieza, aquella iglesia que ha estado más bien en la pérdida de su amor, que Cristo no es su deleite, que se deleita más en las cosas del mundo que en una reunión de oración, que se deleita más en las cosas de esta tierra y buscar las cosas de este mundo que realmente buscar lo espiritual, se deleita más en eso, encuentra mayor satisfacción, complacencia, pareciera que encuentra más llenura en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está la lectura? ¿Cómo está tu vida ayunando? ¿Cómo está el ayuno en tu vida? ¿Cómo está el hablar la palabra y transmitir las buenas nuevas a los perdidos? ¿Cómo está tu corazón deseoso de querer ir y servir a tu prójimo, ayudar a los que están en un hospital, ayudar a una persona que tienes ahí, a tu vecino, a lo mejor con el que duerme necesita misericordia de ti? Y quizás unos están pensando en irse como misioneros a cierto lugar, pero no son buenos para extenderle un taco al que está con ellos. Y bueno, hay dos extremos, aquellos que tratan de irse hasta allá y aquellos que solamente viven encerrados en su mundo.
Bueno, la escritura le decía, Jesús le decía a esa iglesia, arrepiéntete porque has perdido tu primer amor. Lo espiritual no era lo más interesante, lo más atractivo, lo que fuera un deleite para esa iglesia, para esos creyentes. Aunque había obras y hacían obras y a lo mejor tenían la doctrina y mantenían un celo por las cosas de Dios, pero su corazón estaba puesto en otras cosas. Su corazón estaba afanado en el trabajo, estaba descuidada su vida espiritual, su vida familiar, estaba descuidada la misericordia hacia el prójimo, estaba descuidada su pasión por las cosas espirituales, estaba realmente fría en ese sentido, descuidada en las cuestiones espirituales. ¿Era más atractivo el deporte? ¿Era más atractivo una actividad deportiva que las cosas espirituales? ¿Era más atractivo querer comer y estar disfrutando y comer esto, ir allá, ir a este lugar? ¿Ahora dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Que las cosas espirituales. Yo quiero decirte que hay muchas iglesias así. Aún pudiera haber entre nosotros gente así. Hay quizás personas aquí que su corazón se está enfriando en ese sentido por Dios. No es Cristo su deleite, no es Jesús su anhelo, no es la palabra de Dios su deseo. Tu deseo son otras cosas. Bueno, aún a ellos viene un llamado: arrepiéntete y haz las primeras obras. Otra iglesia en Apocalipsis 3:19, la iglesia de la Laodicea, el último mensaje de esas siete iglesias, le dice en el verso 19 a esta iglesia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una iglesia que estaba acomodada, una iglesia que se jactaba de una fortaleza, de una llenura, de riqueza, en un sentido figurado, una riqueza que había en esa iglesia, a lo mejor en conocimiento, en doctrina, en actividades, en experiencia. Tenían conformidad en esas cosas y su corazón no alcanzaba a ver su propia necesidad ni la necesidad de los que estaban a su alrededor. Una iglesia que justificaba el pecado, una iglesia que empezaba a avalar el pecado en su vida, y su vida estaba tibia. Su vida por un lado coqueteaba con el mundo y por otro lado también quería las cosas espirituales. No quería perder su posición en la iglesia, pero también quería las cosas de allá afuera. No quería perder su lugar en la reunión, su lugar en el servicio, su lugar en ese ministerio. No quería perder su lugar ahí, pero también quería las cosas de allá afuera. Una iglesia tibia. Una iglesia que legaliza pecados, que justifica pecados, que inclusive encuentra culpables y responsables a otros. Una iglesia que no ve su miseria, una iglesia que no ve su frialdad, una iglesia que no ve su falta de celo, una iglesia que no ve su escasez, su necesidad, su pobreza, su humildad, su desnudez, su vergüenza, una iglesia que no veía eso. Y así hay muchas iglesias. ¿Podría ser esta iglesia así? Sé pues celoso y arrepiéntete. Este evangelio lo predicó Pedro, lo predicó Pablo, fue anunciado por muchos personajes. En la escritura usted puede observar varios personajes. El apóstol Pedro, ya lo veíamos ahí en Hechos 2, leíamos el verso 37, el verso 38, Pedro les llama al arrepentimiento a las personas. Después el apóstol Pablo habla también del arrepentimiento, y él anunciaba precisamente que las personas se arrepintieran. Lo leíamos ya en Hechos 17, verso 30. Otros textos están ahí, como el de Hechos capítulo 20, verso 20 al 21. Hechos 20, del 20 al 21, son ejemplos de lo que Pablo predicaba, el evangelio del arrepentimiento.
Pero no son las únicas personas que hablaron este evangelio. Los padres apostólicos hacían un llamado al arrepentimiento. Distintos padres de la primera iglesia, en el primer siglo, en el segundo siglo, hablaron sobre el arrepentimiento. Otros hombres que fueron usados por Dios en la historia de la vida cristiana como predicadores llamaron al arrepentimiento. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, está Juan Wesley. Era un teólogo cristiano y él era inglés. El Juan Wesley, en uno de sus mensajes, él decía lo siguiente, en una de sus predicaciones: arrepiéntete, arrepiéntete, antes de que seas partido por la espada de dos filos que sale de la boca de Cristo. Son ustedes los que están crucificando de nuevo a Cristo, avergonzándolo públicamente. Tengan mucho cuidado, pues está para caerles el juicio de Dios. Vive Dios, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Y esa era una de las formas en que predicaba este hombre llamado Juan Wesley en Inglaterra. Otro hombre llamado Jonathan Edwards, para muchos fue uno de los predicadores que era un maestro en la escritura, en hablar el evangelio. Fue un teólogo de los Estados Unidos, fue usado por Dios en un avivamiento que abarcó varios pueblos enteros. Las personas se convirtieron en los Estados Unidos por la predicación de este hombre. Y parte de los mensajes que él compartió o predicó son los siguientes: pecadores en las manos de un Dios airado, la justicia de Dios al condenar al pecador, cómo serán los tormentos del infierno para el impío, la destrucción de los pecadores, los hipócritas son siempre inconstantes en la oración, entre otros textos o entre otras predicaciones que anunció este hombre llamado Jonathan Edwards. Otro hombre llamado Carlos Finney fue un hombre importante en un avivamiento que surgió en el año de 1800, particularmente a mediados de ese siglo. Fue un avivamiento que se dio en los Estados Unidos. Y dentro de esos mensajes que él compartía, vamos a poner la siguiente, por favor. Sus mensajes lo que llevaban era a que pueblos enteros fueran transformados, cambiados, avivados. El mensaje respaldado por Dios siempre fue el del arrepentimiento franco y directo que anunciaba precisamente este hombre llamado Carlos Finney. Hubo un hombre llamado Andrew Strom. Este hombre, lo que estudiando la historia de distintos avivamientos, llegaba a una conclusión, escribe un artículo que se denomina Dos Secretos, los dos secretos del avivamiento. Y los secretos que él encontró, por decirlo así, secretos, uno era un arrepentimiento profundo y el segundo, una lucha y agonizar en la oración, clamando a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo. Él llegaba a la conclusión que en todos los avivamientos hubo un arrepentimiento profundo. Las personas pedían perdón por sus pecados, cambiaban su manera de pensar, empezaban a hacer lo bueno, empezaban a hacer lo que era agradable a Dios, sentían vergüenza por causa de sus pecados, confesaban sus pecados, y entonces precisamente eso llevaba a que las personas suplicaran que Dios viniera a sus vidas, los ayudara y que el Espíritu Santo se derramara en sus vidas. Entonces había un arrepentimiento y un volverse a la oración, pedir a Dios que el Espíritu Santo fuese derramado. Esos eran los secretos que llevaban al arrepentimiento, los secretos que llevaban a un avivamiento, y uno de ellos es precisamente el arrepentimiento. Por consiguiente, yo quiero invitarle a que terminemos esta reunión con un momento para orar. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie, por favor.
Recordemos que, según lo que nos habla la Escritura, un cambio real y verdadero viene cuando es anunciado el Evangelio, y ese Evangelio nos lleva al arrepentimiento. Seguramente hay pecados por los cuales es necesario pedir perdón. Yo le invito a que hoy usted le pida perdón a Dios en su vida. Démonos ese tiempo en este momento, tengamos un momento para orar. Usted pídale a Dios, seguramente usted conoce cuáles son los pecados que usted ha cometido, los pecados que se viven en su familia. Yo le invito a que se arrepienta de esos pecados, que confiese ese pecado, se aparte de esas cosas, ya no se haga más partícipe de los pecados. ¿Cuántas familias están involucradas en delitos, en cosas terribles, en maldad, destrucción, destruyendo familias? Destruyéndose no solamente ellos, esa familia, sino destruyendo a otras familias, destruyendo otras vidas, destruyendo a jóvenes, destruyéndolos con distintas cosas, haciendo lo malo. Aquí hay jóvenes que necesitan también arrepentirse, tomar una decisión, arrepentirse de esos caminos, de esa vida que se ha llevado. Hoy cierre usted sus ojos, piense en lo que Dios le ha hablado, medite en eso. Pídale a Dios perdón ahí en su lugar. Pídale a Dios que le ayude. Vea lo que usted ha cometido, piense en esas cosas que usted ha hecho. Parece que en esta nación se anhela un cambio y se anhelan cosas diferentes, distintas. Quiero decirle que ese cambio no viene porque entre un presidente salga otro. Ese cambio no viene porque gobierne el presidente de un color. El cambio no viene porque de alguna forma las personas cambien su economía y las cosas mejoren. Eso no va a ser un cambio real, las cosas cambien en la sociedad. El cambio viene cuando el hombre reconoce sus pecados, se arrepiente de esos pecados. Ese cambio produce realmente una transformación, un cambio real y verdadero. Ese cambio ese cambio solamente viene de Dios. Ese cambio es el que necesitamos. Ese cambio es el que tú necesitas. Es el cambio que necesita tu vida, es el cambio que requiere la iglesia, es el cambio que necesita este país, esta nación. Y sí hay que pedir perdón por esos pecados, hay que confesárselos a Dios. Tú necesitas confesarle a Dios tus pecados. ¿Qué es lo que tú has hecho? Mira, yo no lo sé, yo no conozco tu vida, pero Dios sabe lo que tú has hecho. Conoce lo que tú has vivido, lo que hay en tu corazón, tus pensamientos, aquellas ideas que dentro de ti han tratado de justificar esa vida en la que tú has andado. Dios conoce lo que hay ahí en tu corazón. Si Dios te ha mostrado precisamente el día de hoy lo que tú haces, vives, cómo vives, hoy con mayor razón necesitas pedirle a Dios perdón. Date cuenta que Jesús te está llevando a que estés convencido de que has ofendido a Dios. Que estés convencido de que has insultado a Dios. Con esas obras, con esas acciones, con esos pensamientos, de eso es de lo que tienes que pedirle a Dios perdón. Necesitas pedirle a Dios perdón por ello. Pídele a Dios, hoy dile a Dios, dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Un día todas las cosas saldrán a la luz. Todas las cosas saldrán a la luz. Quizás aquel día habrá confusión, vergüenza, y se sentirá la persona muy mal, queriendo esconderse, huir de ese lugar. Ya no, por favor, ya no digan más de aquellas cosas que yo hice. No, aquí están mis padres, aquí está mi esposa, aquí está mi familia, aquí están aquellas personas que me estimaban y me veían como una persona ejemplar.
No, ya no digan más de esas cosas. Y muchos querrán que esos libros sean destruidos, cerrados, sellados, que ya no estén más anunciándose lo que está ahí escrito. Quiero decirte, eso generará convicción, pero esa convicción será demasiado tarde. Tú y yo necesitamos escuchar este evangelio. Y Dios nos llama al arrepentimiento. Es un mensaje divino y no debe de ser ni cambiado ni ignorado. Dios le está dando la oportunidad al hombre a través de este evangelio de arrepentirse y de creer en Jesús. Le da la oportunidad para que el hombre encuentre la salvación. Para que el hombre encuentre la salvación de su alma. Y solo así es como viene. Solo así es como viene precisamente un cambio, una transformación real. Un cambio en tu vida, una liberación del pecado, una libertad del pecado, un cambio en tu vida. Tu familia va a ser diferente porque tú empiezas a tomar las decisiones correctas en tu vida, porque tú empiezas a ser diferente ahí en tu hogar. Encuentras el cambio en Dios y ese cambio actúa también sobre los tuyos. Es un tiempo de pedirle perdón a Dios y pídele por tus pecados. Yo invito también a los padres de familia que pidan perdón a Dios por sus propios pecados. A todos los que tienen una posición de autoridad, los que son padres, los que tienen algún liderazgo. Cuán importante es pedirle perdón a Dios en este tiempo. Los pastores, los ministros, pedirles perdón a Dios. Como lo hizo Esdras, como lo hizo Daniel, como lo hizo Nehemías, confesaban los pecados del pueblo, como lo hizo el profeta Joel, anunciando el pecado del pueblo y pidiendo perdón y llamando a que los sacerdotes, los ministros de Jehová, pidieran perdón, diciendo: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Y es un tiempo para pedirle perdón a Dios. Tú que eres padre, cuán necesario es pedir perdón aún por los pecados de los hijos y pedir que Dios haga un milagro en sus vidas, los salve, que Dios toque sus vidas, que tú estés entregando a tus hijos a Cristo. Quizás los has entregado al pecado, al mundo. Los has entregado a las cosas de este mundo y es un tiempo para mejor pedir y decirle a Dios: Señor, toma la vida de mi familia, toma la vida de mis hijos. Es un tiempo de pedir aún por esta nación y pedir como si aún nosotros mismos estuviésemos en esos pecados. ¿Cuánta idolatría hay en este país? ¿Cuánta violencia? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánta borrachera? ¿Cuántos antros? ¿Cuántos centros de vicio? ¿Cuántos lugares de prostitución? ¿Cuánta pornografía hay? ¿Cuántos lugares donde los jóvenes terminan ahí embriagados, embrutecidos por causa del alcohol, de la droga? Terminan ahí, la verdad, inhibidos en muchas cosas terribles que han consumido. Jóvenes esclavos al alcohol y a cuántos vicios. Niños que van hacia esos caminos también porque desde muy pequeños están aprendiendo lo malo. Cuán necesario es pedir a Dios precisamente por los pecados de esta nación. Pedirle a Dios perdón por los pecados de este país. La borrachera, la fornicación, el adulterio. El robo, la mentira, la ira, la flojera, la ociosidad, la pereza, la hipocresía. ¿Cuántos pecados que han conquistado y han cautivado a este país? La sociedad hundida precisamente en el pecado, los jóvenes no queriendo buscar a Dios, queriendo las cosas de este mundo. Buscando el cine, buscando las diversiones, buscando los placeres en el internet y esas cosas. Buscando todo eso y contaminando su vida, destruyéndolo, atándolos a cadenas del mundo y no siendo atados a Cristo, a su cruz, a su ejemplo, a su evangelio. ¿Cuánto se necesita pedir perdón a Dios? Como decía Salomón, en el segundo libro de Crónicas,
Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí vemos nuevamente un llamado al arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y con esa oración podemos orar y pedir por este país. Tú puedes orar por ti mismo, pidiendo por tu condición, por tu necesidad, por tu situación espiritual. Tú y Dios saben cuál es tu situación espiritual. ¿Cuánto necesitas pedirle a Dios la ayuda en tu vida? ¿Cuánto requieres la ayuda de Dios en tu vida? Aquí está Jesús, aquí está su Espíritu, aquí está Dios entre nosotros, y tú necesitas hablarle a Él y pedirle perdón. Como padre de familia, ¿cuánto necesitamos orar por nuestros hijos, nuestras familias, pidiendo por ellos, aun como lo hizo Esdras, como lo hicieron Nehemías, Daniel, pidiendo un perdón por los pecados de ellos, los pecados que había cometido el pueblo, los sentían como parte de ellos, como si ellos hubiesen sido también los que hubieran cometido el pecado. Se ponían en la condición, en la situación en la que vivían el pueblo. Amado amigo, amado hermano, hoy necesitamos orar y pedirle a Dios que perdone nuestras faltas, que perdone los pecados, que perdone aquellas cosas que se han cometido, que perdone el pecado que se ha cometido. Hoy es necesario que tú pidas a Dios. Hoy dile a Jesús, hoy pídele. Hoy dile a Cristo. Hoy puedes hacerlo ahí en tu lugar, puedes ponerte de rodillas, puedes pasar aquí al frente, puedes levantar tus manos, hoy puedes hacerlo de acorde a lo que Dios te muestre, te manifieste, pero hoy dile a Jesús, hoy Jesús nos llama al arrepentimiento, y hoy necesitamos tener un arrepentimiento real y verdadero. Hoy tú necesitas arrepentirte, cambiar tu manera de pensar, empezar a hacer aquellas obras que realmente pide Dios de ti, aún quebrantando tu alma, humillándote, pidiéndole a Dios perdón por lo que has hecho, sintiendo pesar, vergüenza por lo que tú has hecho. ¿Cuáles son esos pecados? Tú los conoces, tú los sabes, Dios lo sabe, Él te los ha hecho ver, Él te ha hablado, Él te ha ministrado. No justifiques esas obras, más bien hoy confiésalas, apártate de ellas. Como dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, ven y visítanos. Pedimos la ayuda de tu Espíritu, Señor. Pedimos que tu Espíritu, que es santo, Señor, actúe en los corazones, Señor. Padre, mira, Señor, cuán necesario es pedir perdón el día de hoy, Señor, obedeciendo a esta ordenanza, a este mandamiento que tú has dado, Señor, el de arrepentirse, Señor, el arrepentimiento que tú buscas. Padre, este país está muy necesitado de ti. Necesitamos, Señor, que tú tengas misericordia de este país, Señor. Esos pecados que se cometen allá afuera, Señor. De alguna forma la iglesia, Señor, los que estamos aquí, quizás somos partícipes de esos pecados, Señor. Al no orar, al no predicar la palabra, Señor.
al no ganar esta tierra para ti, Señor, una iglesia que no ha actuado ahí, Señor, una iglesia que no ha conquistado, Señor, una iglesia, Señor, que no busca arrebatar este reino, el reino de este mundo, Señor, arrebatar esta tierra para ti, Señor, sino que el diablo ha venido a tomarla. ¿Cuántos jóvenes esclavizados? ¿Cuántos jóvenes que están aquí dudan aún de seguirte? Señor, una iglesia que no sale a conquistar. Un pueblo, Señor, que no anuncia las virtudes de aquel que le llama de las tinieblas a su luz admirable. Una iglesia que no clama por sus propios pecados. Una iglesia, Señor amado, que está necesitada del poder de tu Espíritu entre nosotros. De la obra del Espíritu en este tiempo, Señor. Manifestando el reino de Dios, actuando con poder, con gloria, Señor, sanando enfermedades, trayendo convicciones, Señor, trayendo a las almas a escuchar tu palabra, Señor, anunciando el Evangelio, visitando al huérfano, a la viuda, ayudando al necesitado, extendiéndole la mano al extranjero, Señor, al forastero, ayudando al enfermo, ayudando, Señor, al que está en la cárcel. Ayudando, Señor, a aquel que tiene hambre y sed. Padre, una iglesia que cierra su mano, una iglesia que cierra su corazón, no necesitará pedirte perdón, Señor. Una iglesia que necesita, Señor amado, arrepentirse, es esa. Padre, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona la estrechez de corazón, Señor. Una iglesia que necesita salir a conquistar. Padre, necesita actuar, Señor. Perdona a esa iglesia, Padre. Perdona a este pueblo, Señor. Perdona a las familias, Señor, aquí presentes. Familias que han sido contaminadas con el pecado, Señor. Familias que se han hecho cómplices, partícipes de pecados del padre o de algún miembro de esa familia, Señor. Y Padre, cuán necesario es que haya un arrepentimiento aún dentro de las familias, Señor. Que tú restaures también las familias, Señor. Que restaures la iglesia, que restaures las familias, que restaures esta nación, que restaures las vidas de los que están aquí presentes. Que necesitan ser restaurados, vidas que necesitan ser restauradas. Aquí hay varones, aquí hay mujeres, hay jóvenes, hay ancianos que necesitan ser restaurados. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tú obres, que tú actúes, Señor. Tú conoces el corazón, conoces las intenciones, conoces nuestras vidas. Por favor, Señor amado, ven a obrar, Señor, en los corazones. Que tu Espíritu convenza, Señor. Que tu Espíritu lleve, Señor, a la tristeza que es según Dios. Tristeza que produce arrepentimiento.
guíame a hacer tu voluntad. No quiero estar perdido. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, porque aún sigo siendo pecador. Padre, ten piedad de mí. Enséñame a ser tu voluntad. No quiero estar perdido. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido ni soñar sin tu abrigo. Señor, visítanos y ayúdanos, Señor.
Jesús, pon en mí tu corazón, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero, Señor, ya no quiero ser más de ti, mi corazón.
los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no lo entregues al oprobio, para que no se enseñoreen de las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Señor, perdona a este pueblo, Señor. Pedimos que tengas misericordia de los presentes, cada uno de nosotros. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona esta tierra, Señor. Perdona esta nación, Señor. ¿Cuántos pecados han subido hasta tu presencia, Señor? ¿Cuántos pecados que se han cometido en esta nación, Señor? ¿Cuántos pecados se han cometido, Señor, en las familias, Señor? Perdona a las familias de esta tierra, de este país, Señor. Perdona, Señor amado, esta tierra, Señor amado. Perdona a cada uno de los presentes, Señor. Rogamos que tu gracia y tu restauración venga, Señor. Tu palabra dice que el tiempo se ha cumplido. Y ese es el tiempo en el que estamos, Señor. Un tiempo donde tú quieres cumplir tus promesas, Señor. Restaurar todas las cosas, Señor. Derramar tu Espíritu Santo. Salvar las almas, Señor amado. Traer, Señor amado, una visitación de tu Espíritu sobre esta tierra, Señor. Tu iglesia lo necesita, mi vida lo necesita, Señor. Padre, este país lo necesita, Señor. Esta colonia lo necesita. Señor amado, necesitamos una visitación tuya, Señor. Necesitamos que tú te derrames en este tiempo, Señor. Padre, ayuda a esta tierra, Señor. Perdona los pecados de esta tierra, Señor, de este país, de las familias. Señor, ten misericordia, Señor. Queremos experimentar tu amor y tu gracia, Señor. Queremos ver tu obra y tu reino actuar, Señor. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Señor, queremos ver palpablemente el reino de Dios entre nosotros. Señor, por eso pedimos, Señor, que perdones a tu pueblo, Señor. Que perdones los pecados de esta tierra, Señor. Y que sanes esta tierra, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Dios. Ten misericordia de nuestras autoridades, Señor. Ayúdalas, ilumínales. Que haya temor de Dios en sus vidas. Las autoridades que están, Señor, las que entrarán, cada una de esas personas, Señor, desde el presidente hasta los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, Señor, que venga un temor de Dios sobre esta nación, Señor, que venga un temor tuyo aún en nosotros, en la iglesia, Señor. Temor tuyo, Señor, en tu pueblo, Señor, para vivir conforme a tus propósitos. Queremos andar en tus caminos, Señor, volvernos a ti, como dice la Escritura. Si mi pueblo se humillare y se apartare de esos caminos, se volviere a mí, buscare mi rostro, yo oiré su oración, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, en el nombre de Jesús queremos seguir tus caminos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a las familias presentes. Rogamos una obra de tu Espíritu en las familias, en los jóvenes, en los matrimonios, en los adultos, en los ancianos, en los niños, Señor. Un derramamiento de tu Espíritu en los niños, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos esto, Señor, y sabemos que quieres que aún se siga orando y pidiendo estas cosas, Señor. Ayúdanos a seguir pidiendo, Señor, según tu propósito. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que nos ministras, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por estar entre nosotros.